a todos muchachos, bienvenidos a un nuevo y estamos aquí en un juego de terror de Roblox, en donde no vamos a poder dormir, porque vamos a tener insomnio, y estamos aquí en el día 1 esta es mi habitación, ok ahí se ven las compras mis manitos, mis bienes y mi cuerpo de Bluey, objetivo, hablar con mamá ok, tendremos que salir de nuestra habitación para hablar con nuestra mamá a ver, mamá, ¿dónde estás? Esta juego se ve muy bueno y muy interesante, muchachos, aquí está nuestra madre Ok, hola mamá A ver, hablar con ella, vamos a hablar Estoy preocupado por tu papá Ok, ese es mi papá ¿Qué dice? Sigue hablando de un poco de bebida bloxicola No para de hablar de la bloxicola, mi papá Habla con tu papá y mira qué pasa con él Está bien, mamá, no te preocupes. Voy a hablar con mi papá sobre por qué porque está tan obsesionado con la Bloxicola. Esta es la Bloxicola, se ve muy deliciosa. Vamos a hablar con él, a ver. ¡Ay! ¿Cómo se dio vuelta? Necesitamos tener un chat, es muy serio. A ver, Supongo que dice: Necesitamos hablar. Consigue Bloxicola para papá. Miren, cambió nuestro objetivo. A ver, ¿qué dice? ¿Necesito más Bloxicola? Necesito que me lleven más Bloxicola. Está bien. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué dice papá? Estoy en mi, con mi última lata, no creo que pueda durar mucho más tiempo. Ahí está el, el kiosco, el lugar de la tienda. Ve a la tienda del otro lado de la calle y yo tengo algo para mí. Ok, vamos a tener que conseguirle blochicola a nuestro padre que parece que se volvió muy adicto a la chicola. Y vamos a ir a comprar, miren, están todas las casas. Esta es nuestra casa, está muy buena, me hubiese gustado tenerla azul porque es mi color. Pero no pasa nada Vamos a conseguirle más bloxicola a nuestro padre Lleva tu bloxicola Ok Hola vale, señor de la tienda Vino a comprar bloxicola Tengo que hablar contigo directamente A ver, hablemos contigo A ver, ¿qué dice? La bloxicola está detrás de mí eh, ¿Está bien? Bloxicola Ah, muchas gracias por su bloxicola señor Nos vamos ¿Qué dice? Está detrás de mí Ok ya la agarré, muchas gracias. No, no, no ni siquiera le dije que tuvimos que pagar. Nos salió gratis esta Bloxicola Muy se me parece muy efectivo. Pero no pasa nada. A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Bloxicola. Muy bien. Aquí tienes, papi, a ah, Bloxicola. ¿Qué dice? Oh, ¿cómo te he echado de menos? Mi único mal verdadero de la Bloxicola. ¡Ay! ¡Está volando! Pero la Bloxicola le dio poderes. ¿Qué pasó? Los y Bloxicola me están llamando. ¿Qué? Se han llevado a mi padre los dioses de la Cola. Oh, si no te olvides de visitar a tu abuela. Y me dice que visite a mi abuela. Le necesito ayuda para entregar un paquete. Pero papá, vuelve. Oh, oh. Objetivo, visita la casa de la abuela. Eh, mamá, creo que papá se acaba de ir volando por, con los dioses de la Cola. No sé cómo sentirme al respecto sobre eso, pero voy a visitar a la abuela. No te preocupes. Ay, no sé qué acaba de pasar. Esto es todo muy ya ya. Pero no importa. Vamos a ir a... A visitar a la abuela. A ver, ¿qué nos encontramos por pues aquí Permiso. Hola, abuela. ¿Por qué estás viendo al, al, a este gatito? ¿Qué pasa? Está triste la abuela. Está muy rara ¿Ven? Se parece a mi mamá, pero con el pelo blanco. Abuelita, gracias por venir a ayudar. ¿Ok? Un paquete me medio. ¿Puedes entregar este paquete al vecino por mí? Está bien, abuela. ¿Qué más necesitas? Creo que su paquete fue enviado a mi casa por error. Está bien. ¿Y qué más? Lo iba a mandar ayer, pero no había nadie dentro. Ok. Oh, ese es el vecino. Pero ten cuidado, el vecino es un extraño. Oh, oh. Algo me dice que el vecino es peligroso, pero tenemos un paquete para él. Vamos a llevarlo así en nuestra manito. Entregar el paquete en la casa del vecino y que todo salga bien. Ya no quiero vivir en esta casa azul porque es de un, de un vecino raro. En, permiso. Vecino, vengo a entregarle un, un paquete. Su casa se parece a la mía, pero azul. Ten. A ver, ¿por qué estás en mi casa? Eh, la verdad entré sin permiso, pero tengo un paquete para ti Oh, ¿tienes mi paquete? Sí, exactamente Qué pasa, gracias, supongo Sin embargo, podrías haber llamado Lo siento, es que no me enseñaron a cómo golpear Mi papá se fue volando en una bloxicola Ya que estás aquí, ¿por qué no le ves la televisión conmigo? Eh, ¿No quieres ver la televisión conmigo? No quiero ah, Se acaba de reír mucho Buena broma, amigo ¿Eh? ¿Qué está pasando? Deberías tener cuidado con quién bromeas pero si no te dije nada. ¿Te está obligando a ver la, la, la televisión con él. No quiero ver la televisión con, contigo. Necesito, tengo que volver a mi casa. No puedo salir. No puedo salir. Muchacho, no me dejo salir. Ver la televisión con el vecino. Pero no quiero ver la televisión con el vecino. Oh oh. El vecino se ve asustado. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Que creo que yo creo que se acaba de apagar la luz. ¿A ti te parece, vecino? Me da miedo. Quiero volver a mi casa. Tengo miedo. Una cosa... Hombre, una cosa. La oscuridad. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa? Tendrás que ir detrás de la casa y reiniciar el generador para mí. No quiero voy a ir detrás de la casa, pero me voy a ir a mi casa. Por favor, estoy suplicando. Pero ves tú. arregle la energía detrás de la casa. No parece. Quiero ir a mi casa. No quiero arreglarle la energía aquí al vecino. Ya de noche tengo que volver con mi mamá. Esto no puede ser posible Y ahora tengo que arreglarle aquí En el generador No me extraño Cuando la abuela me dijo que no tenía que venir aquí ya está es todo, todo culpa de mi papá Que se fue volando Aquí, reiniciar el generador A ver, reiniciamos el generador Estoy teniendo muchísimo miedo Esto no está nada bien No está nada bien Ay, escucho ruidos No pasa nada Seguimos reiniciando el generador Está tardando mucho Ok ya tiene luz el vecino de a Hablar con el vecino, pero me quedé yo a mi casa. No quiero hablar con el vecino. Se le arreglé hasta la luz. No creo. Mi mamá está sola. Se fue mi padre y estaba todo muy triste por el día de la Bloxicola. Ay, no puede ser posible. Vamos a sentar aquí. A ver, ¿qué pasa? Otra vez está contento. A ver, ¿qué dice? Gracias por hacer eso, hombre. Te debo mucho tiempo. Gracias. Ahora que me probablemente deberías volver a casa y descansar un poco sí. Tengo que volver a mi casa. Gracias por notarlo Adiós. Pero sí. Voy a ir a mi casa a dormir al fin. Todo por, por culpa de mi abuela y de mi padre. Que se fue con los dioses de la uloxicola. Yo no quería nada de esto. Yo solo quiero estar en mi casa y está mi papá y ahí Eva. ¿Por Porque está mi padre ahí mirando la nada con una tiene una cara muy espantosa. Mami, estás bien, mi madre está bien, y sigue en la cocina. porque no sale de la cocina? Está todo demasiado raro. Bien, ahí está. No, estaba en la habitación del lado. Ok, um, me voy a dormir. Vamos a ignorar que estaba mi padre ahí y vamos a dormirnos. No pasa nada. Esto todo ha sido un día muy raro. No puedes parecer quedarte dormido. Ok, no puedo dormirme ahora porque después de todo lo que vivimos es muy raro. Día 2, objetivo, hablar con mamá Ok, está lloviendo ¿Puedo pasar hacia aquí? No, ah, mira, interactuar cuida a todos ¿Qué es eso? Ah, eso es algo que tengo que comprar uy ¡Miren, bugueé la puerta! Ok, aquí están mis muñecas ¿Puedo agarrar? ¡Ay! Acabo de tirar mi muñeco Me no parece Bueno, no hay nada por interactuar por aquí Vamos a hablar con mi mamá a ver, car lo que quiere, estamos en el día número dos. Mi mamá tiene cara de traumada. Eso no me gusta. ¿Qué pasa mamá? ¿Qué te pasó? Papá todavía no ha vuelto a casa, pero si yo ayer lo vi ahí arriba. Baby pregunta al vendedor si has visto a papá. Está bien. Esta está empezando a preocuparme. Pero ayer vino y se lo llevó el día de la lechucola. Está muy bien. Pero bueno, vamos a preguntarle al vendedor, a ver si sabe algo de nuestro padre O algo... no sé, algo raro, después me van a mandar otra vez con mi abuela y otra vez con el vecino, y va a ser todo muy extraño Hola señor ¿Estás buscando a tu papá? Sí, estoy buscando a mi papá, ¿lo has visto? A ver. Sí, lo vi hace poco, creo que estaba caminando hacia tus grandes ¿Y ¿Qué? ¿Hacia mis grandes qué? ¿Me puedo llevar más y chicola? No tiene más bloque, chicola. ¿Me puedo llevar algo de aquí? Pareciera que no. Ok, me voy a ir. Hablar con la abuela. Les dije que otra vez me iban a mandar a hablar con la abuela y después la abuela me va a mandar otra vez con el vecino. Está de lo mismo, pero esta vez está lloviendo y sin mi papá. A ver, ¿en qué tiene la abuela? Sigue mirando aquí al gatito. ¿Es que ¿Esto es algo? Son las almohadas. No, son las almohadas. Pensé que tenía algo. A ver, lo siento, tu papá no ha estado aquí. Ok. Tal vez el vecino lo haya visto. Pues todo lo mismo, todo lo apunta punta el vecino. Y otra vez el vecino no me va a dejar salir de su casa. Y no caiga hablar con el vecino. Mi madre no debería dejarme hablar con el vecino, hablar con extraños. Es todo muy preocupante. Mira la cara que tiene el vecino, es muy peligroso. Pero vamos a preguntarle, ¿el vecino has visto a mi padre? Sí, tu papá estuvo aquí, de verdad, estuvo aquí mi papá. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Sin embargo, tuve que expulsarlo. Creo que tenía demasiada bloxicola para beber. Mm, y lo sacaste porque estaba bebiendo mucha bloxicola. Continuaba escupiendo tonterías. Empezó a asustarme. Ok. Sí, está medio raro. Creo que está afuera ahora mismo. Sigo escuchando un ruido de golpes. Ok, vamos a ver atrás de la calle del vecino. A ver si está mi padre así, haciendo cosas raras de, de bloxicola y no sé qué cosa. A ver. ¿Tiene que estar por aquí? ¿Lo vemos? Miren, ahí está. Está dando vuelta. Papá, tienes que volver a casa. Acabo de desaparecer. ¿Qué pasó? Veo todo negro. Desapareció. Bosque hueco. ¿Qué está pasando? Ay, ¿por qué estoy en un, en un bosque y mi papá está acá todo Y allí digo, papá, Tenés que dejar a la psicóloga. Eso no está nada bien. Me estás empezando a asustar, papá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay. No parece. Hola. Eternity awaits. Algo eterno. No sé qué será. The whisper in silence. Oye, susurrando en el silencio. ¿Es algo de susto? ¿Qué está pasando? Papá, no tengo objetivo. Mi papá desapareció. Estoy en un bosque muy raro. Hola. Oye. Aparecieron muchas personas. Esto se está volviendo muy turbio muchachos. Me está asustando demasiado. Ok, eh, no, eh, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Ok. Eh, pero por favor, alguien que me diga qué es lo que está pasando. Yo solo quiero volver a casa, me voy a tirar de este bosque. No quiero estar más aquí. ¡Ay! Una luz. Aquí estamos. Es una luz. ¿Y qué pasa con esta luz? ¡Eh, mi padre está volando! Se nos llevan los dioses. Se nos llevan los dioses la blepsicola algo me dice que voy a volver a casa de noche de vuelta. Papá, ¿estás bien? Eso estuvo muy raro. Mi cabeza me está matando. A ver qué pasa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy afuera ahora mismo? Y mmm, parece que te volaste un poco con la Bloxicola. ¿Todo está borroso? Sí, lo sé, ¿viste? Deberías ir a casa y descansar un poco. Está bien, pero no tienes que venir a casa porque mamá está muy preocupada. Te cansaré en un minuto. Está bien, ten mucho cuidado. Bueno, se solucionó todo, muchachos. Podemos irnos a casa a dormir al fin. Y todos vamos a ser felices y comimos perrices. Vámonos. Mami, no te preocupes que encontré a papá. Y en cualquier momento va a venir hasta aquí. Vamos a dormir. No hay ninguna preocupación más. Así que nos vamos a dormir a la camita. Todo está muy bien. A ver, ¿qué nos cuentan el día 3. No puedes parecer quedarte dormido. Uh -huh. No podemos dormir todavía, pero llegamos al día 3. Así que todo está más que bien. Hablar con papá. Mi papá ya está en casa y eso es muy bueno. Vamos a ver qué es lo que quiere. Veamos. Mi mamá no está. ¿Por qué no está mi mamá? Y mi papá está aquí, ti, aquí tirado. ¿Qué pasa? Mi bloxicola se ha ido, todo se ha ido. Pero mamá se ha ido. Ve y trae más bloxicola. Otra vez. No aprendes que no tiene que tomar Bloxicola. Siento la energía que sale en el mi cuerpo mientras hablamos. Pero, ¿dónde está mi madre? ¿Qué está pensando Y ahora, ¿dónde está mi mamá? Y tenemos que conseguir nuevamente Bloxicola. No estoy entendiendo nada, muchachos. A ver, vamos a conseguir por última vez Bloxicola. Este señor sigue teniendo la misma cara. A ver, hablemos con él. ¿Qué pasa? Uh, sus papás están enfermos por falta de Bloxicola. ¿Y mi mamá está enferma? No lo sabía, lo siento, hombre, ni siquiera tenemos ningún bloxicola restante No hay más bloxicola No puede ser eh... No sé qué me acaba de decir muchachos. Por lo general los descartamos una semana antes de que expiren Busca la basura detrás de la tienda Pero deberían estar bien para beber En la basura tengo que buscar bloxicola Cuidado también con ese vagabundo Larry Ay, ahora ay un vagabundo Aquí tienes mucha bloxicola ¿Por qué me estás mintiendo y hacer que busquen tu basura? Ay, no puede ser posible. En este juego son, son todos muy extraños los adultos. Ay, ahí está el vagabundo Larry. No me mires. Yo solo quiero buscar aquí en tu basura. Permiso. Permiso. Quiero un bloxicola para mis padres. No tengo nada que ver contigo. Solo quiero a bloxicola para que todos seamos felices. Y que vuelva, por favor, mi mamá. ¿Acá? ¿No me puedo mover? ¿Pero por qué me metí? En el mundo del basurero, ¿qué está pasando? ¿Está en una nueva ciudad. Dentro de un basurero. Encuentro Bloxicola y encima tengo que encontrar una Bloxicola aquí. ¡Uy! ¡Qué fue yo? Ay, muchachos, me acaba de comer un monstruo y creo que me acaba... me acabo de asustar demasiado. Ay. Yo solo quiero Vlogsicola porque me estoy en el mundo raro. Aparecí. No me morí. Me he muerto muy. Bien. Me he muerto en el mundo de la y cola No entiendo qué acaba de pasar, pero me asusté muchísimo.